llegamos al último partido de esta jornada dominguera y por ende último partido de la segunda fecha de la apertura 2023 de la Liga Hockey Master. Se enfrentan Estudiantil San Miguel con Rhinos Pack. Formación de los equipos. San Miguel con Caco Páez en portería, Pablo Martínez, Manuel Mateucci, Danilo Palma, Miguel Araos, Raúl Ursúa. Rhinos con Jaime Godoy, Gustavo Gatica, José Barriga, Juan Esteban Cerda, el comandante Miguelito Lecaros y Jorge Varas. Son los jugadores que animarán este último cotejo bajo las órdenes de los jueces Reyes y Carrillo. Estamos en los últimos tramos antes del inicio del cotejo. Reiteramos, partido que cierra esta segunda fecha del Master 2023. San Miguel jugará con su camiseta azul en degradé con amarillo, una suerte de flúor, verde flúor, mejor dicho, no amarillo, verde flúor. Mientras que Rhinos hará lo propio con su clásico uniforme lila. Todo listo, todo dispuesto. Los últimos tramos para iniciar este cotejo. Todo listo, todo dispuesto ya. Estamos en la previa de este último partido, insistimos, que cierra la segunda fecha. Los saludos de rigor. Para iniciar el cotejo. Todo listo.
Estoy dispuesto. Venían aquí, nos han atendido súper bien el... Estamos listos. Ya. Se van a iniciar los últimos 44 minutos de juego. Movió Rinos. Buscaba Miguelito Lecaros a Juan Esteban Cerda. Pero ya San Miguel asume la iniciativa. Pablo Martínez. Se la pinchó Miguelito Lecaros. Saliendo por la izquierda, como le gusta a él. La combinación con Juan Esteban Cerda. Viene la contra de 3 contra 2 de San Miguel. Danilo Palma, combinación con el mate. Y Pablo Martínez, ya comenzamos ya. A los 39 segundos. San Miguel ya está arriba en el marcador. Jaime Godoy con la pelotita. Combinación con Miguelito Lecaros. Gustavo Gatica. Lecaros. Enfilando por la izquierda. El cambio de frente con Gustavo. Se la deja pasar a Jaime Godoy. El doctor. Buscando a Miguel, que andaba de punta de lanza, intentando sorprender al Caco Páez. Salida de Nilo Palma. Buscando a Pablo Martínez. Pablito haciendo las suyas. Pero Miguel Lecaros pone orden. La salida junto a Gustavo Gatica. Jaime Godoy. Miguel Lecaros. Buena combinación. Y la sorpresa de Rinos. La combinación entre Jaime Godoy y Miguel Lecaros. Y este último estuvo a punto de vulnerar al Caco Páez. Rinos irreverente como ayer ante Huachipato. Danilo Palma. La combinación con Mateucci. Palma. Pablo Martínez. Palma. Mateucci. Raúl Ursúa, moviendo la pelotita del cuadro de calle Pirámide. Palma, buscando la entrada de Pablo Martínez. Palma, haciendo malabar en la marca de Miguelito Lecaros. Mateucci, por la derecha, del ataque de San Miguel. Combinación con Pablo Martínez, abre para Mateucci. Moviendo la pelotita rápido el elenco de calle Pirámide. Rechaza el Caco Páez, habilitando a Raúl Ursúa. La salida rápida desde zona propia. Abriendo para Mateucci. Mateucci con Raúl Ursúa. Este con Palma. Palma. Danilo haciendo de la suya. Abre para Mateucci. Atento el portero de los Rinos. Salida Gustavo Gatica para el cuadro de Rinos. No puede entrar la presión de Pablo Martínez buscando la entrada de Mateucci. El rechazo de los muchachos de Rinos. Salida de Juan Esteban Cerda. Con Miguelito Lecaro. Cambio de frente con el doctor Godoy. Lo ayuda Juan Esteban Cerda. El cambio de frente con el doctor Godoy. La salida en el trazo largo de Raúl Ursúa desde propio campo. Buscando a Danilo Palma. Este a Mateucci. No adivinó Danilo. La ayuda del Caco Páez en la salida rápida. Danilo. Raúl Ursúa. Apura Juan Esteban Cerda. Martínez. Se la pinchó Miguel Lecaro. Atento que viene Miguelito. Le gana el quien vive.
al comandante Mateucci. Salida por la izquierda para Raúl Urzúa. Juan Esteban Cerda. Gustavo Gatica. Juan Esteban Cerda. Jaime Godoy. Buscando la habilitar a Miguel Lecaros. Se lo impiden los muchachos a Miguel. Salida con Danilo Palma. Danilo. Mateucci. Raúl Urzúa. Pablo Martínez, Danilo Palma. 1-0 a la cuenta a favor de San Miguel, gol de Pablo Martínez. Justamente él tiene la pelotita en estos momentos. Pablo Martínez, buscándola a Danilo Palma, que estaba como punta de lanza. Salida de Rino a través de Juan Esteban Cerda. Juan Esteban que intenta la carga de los Rinos. Se ayuda con Jaime Godoy. Remate el número 2. Da la humanidad a Raúl Urzúa. El rebote lo toma Manuel Mateucci. Pablo Martínez busca la entrada de su socio, el mate. La rescata para Rino Gustavo Gatica. Abre para Miguelito Lecaro. No pudo Miguelito, el comandante. La respuesta de San Miguel con tres hombres en campo rival. Raúl Urzúa se queda como último hombre. Remate de primera de Pablo Martínez. Salida de Rinos. Juan Esteban Cerda. Lo acompaña Miguelito Lecaros. Jaime Godoy. Atento el Caco Páez. Gustavo Gatica. Jaime Godoy, Miguel Lecaros, se interpone Danilo Palma. 7 minutos el primer tiempo, ventaja mínima San Miguel. Mateucci, la marca de Gustavo Gatica. Va a reiniciar todo el elenco de Rino a través de Gustavo Gatica. Con Juan Esteban Cerda. Miguel Lecaros. Combinación corta con Jaime Godoy. Buscaba la entrada de Miguelito. Atento el Caco Páez. Salida Raúl Urzúa. Con Pablo Martínez. Cambio frente con Mateucci. Mateucci con Martínez. Llegada de San Miguel. Vamos a ver qué hace Rinos. ¡Miguel Lecaro! El comandante se está transformando en un dolor de cabeza para la testera de San Miguel. Danilo Palma pide calma. Se habilita con Pablo Martínez. Buscando a Mateucci. Salida de Miguel Lecaro. La contra de Rinos. No, fortificó aquello. Intentó Juan Esteban Cerda. Apoya a Jaime Godoy. Gana Danilo Palma, la acompaña a Pablo Martínez. Danilo Palma buscaba a Pablo Martínez. Gustavo Gatica, la salida con Miguel Lecaros desde la izquierda. Bastante activo el partido, entretenido. 9 minutos del primer tiempo. Raúl Urzúa. El remate furibundo, Raúl Urzúa. Hace estéril el movimiento del portero de Rinos. Y ya San Miguel está 2-0 arriba en el marcado.
Se van a reiniciar las acciones. 2-0 se impone San Miguel. Se cumplen los 10 minutos del primer tiempo. Y Miguelito Lecaro, el comandante, entrando desde la contra izquierda. Ya lo había insinuado. Venció el Caco Páez. 2-1 se impone San Miguel sobre Rinos. El irreverente Rinos Pack. Raúl Urzúa. Ingresó Miguelito Araos en el elenco San Miguel. La pelotita en poder de Juan Esteban Cerda. El cambio de frente con Gustavo Gatica. Gatica no con Cerda y Juan Esteban no adivinó. Salida de San Miguel a través de Raúl Urzúa, que recibe de Danilo Palma. Buscando a Mateucci. Gatica, el choque con Urzúa. Partido guante blanco. 0-0 en falta. Miguelito. Miguelito que buscaba la entrada de Juan Esteban. Ahora la propia Danilo Palma con Miguel Arao. Manuel Mateucci. Rescata a Miguelito Lecaro. Con Juan Esteban Cerda. Cortito para el doctor Jaime Godoy. Godoy lo apretaba en la marca Mateucci. Con espacio por la izquierda el mate. Mateucci buscaba a Miguelito Arao, que estaba pegado en el segundo palo. Le gana el que envía Juan Esteban Cerda. Se entusiasman los muchachos de Rinos. Jaime Godoy. Emergiendo de zona 7. Pero le gana el que envía Mateucci. La salida rápida buscando a Raúl Urzúa. Raúl Urzúa, que googleaba en el área de Reino, prefiere retroceder para Danilo Palma. Este con Urzúa. Retrocede para Mateucci. Buscando el resquicio los muchachos San Miguel. Raúl Urzúa. El cambio de frente con Danilo Palma. Urzúa. Jaime Godoy. No pudo controlarla el comandante Lecaros. Le gana el quien vive Mateucci. 12 minutos del primer tiempo. 2-1 la ventaja de San Miguel sobre Rinos. Danilo Palma. Mateucci. Último partido de la segunda fecha de la Liga 2023 Master. Torneo de apertura. Danilo Palma. Intentaba Mateucci. Danilo Palma. Mateucci. Buscando a Miguel Arauz, que se ubica en el segundo palo. No conectó nuevamente Miguel. El otro Miguel, Lecaros, controlando la pelotita. El cambio enfrente con Juan Esteban y el Caco Páez atento. Salida en la contra de Danilo Palma. Remate cruzado. Da los parantes del pórtico de Rinos. Viene la contra de los Lilas. A través de Juan Este. Se saca la marca Raúl Urzúa. Cae Juan Este. No dicen nada los profes. Sigan nomás, dicen los jueces. Salida Mateucci. Y Manuel Mateucci con su remate cruzado. Eleva 3 para San Miguel. Jaime Godoy. Combinación con Juan Esteban Cerda. La recupera para San Miguel Manuel Mateucci. La marca de Jorge Varas, que acaba de ingresar en Rinos.
Buscaban a Miguel Araos, que está de punta de lanza. Miguelito habilita a Mateucci en zona 7. Mateucci, que prefiere el crucero yéndose con la baranda, habilitar a Raúl Ursúa. Ursúa, Mateucci. Ursúa. Danilo Palma se le anticipó con Esteban Cerda. Con este buscaba a Jorge Varas. Remate el número 20 desviado. Anuncia Rinos. Danilo Palma, elevado. Jorge Varas con Juan Esteban Cerda. Restan 8 minutos. Ingresó José Barriga, el patrón. Cortito con Jorge Varas, combinación con Juan Este. Jorge Varas. Recupera San Miguel a través de Raúl Ursúa. Cambio de frente con Mateucci. Aparece por la izquierda el mate. Con Raúl Ursúa, no le dio de lleno Raúl. Salía con Juan Esteban. ¡Qué buena la de Juan Esteban! Quedó pasadito con su propio autopase. Pero mantiene el control. Intercepta a Raúl Ursúa para recuperar para San Miguel. La combinación con Mateucci, el capitán sanmiguelino. Combinación con Pablo Martínez. Martínez. Mateucci. Raúl Ursúa. Martínez. Comienza a rotar la pelotita el elenco Calle Pirámide. Miguel Arao. La detuvo. Media vuelta. Y Miguel Araos. Establece el cuarto para Estudiantil. Jorge Varas. Se equivocó en el pase. Miguel Arao enfrenta a José Barriga. Pablo Martínez. Mateucci. Martínez. La pelota, la birla. Juan Esteban Cerda solo contra el mono. Juan Este le pegó con una pluma a Juan Este. Le pegó con una pluma a Juan Esteban. La réplica de Raúl Ursúa. Atento Rino. Trazo largo de Jorge Vara buscando a Juan Este. Restan 6 con 10. José Barriga. Te toca Copáez. Salía Pablo Martínez por la izquierda. Enfoca la mira. Prefirió colocarla con un pase a Miguel Araos. Miguelito. Martínez en zona 7. Ya se cerró Rinos. Pelota ahí a sanción el juez Reyes. Martínez, salida de José Barriga con Juan Esteban Cerda, intercepta Mateucci, salida de Raúl Ursúa, habilita Mateucci, Juan Esteban, buscando a José Barriga, la deja pasar para Jorge Varas, Jorgito. Con Jaime Godoy, Jorge Varas, atento el Caco Páez en la portería de San Miguel. 5 minutos y se acaba el primer tiempo. Ventaja importante de Estudiantil. Enredo en el área de Rinos. Pelota y vía sanciona el juez Reyes. Araos, Ursúa, Mateucci, Martínez de primera, remate elevado, habrá salida para Rinos.
Barriga. Varas. Rechazo del Caco Páez. Varas. Pase que intercepta Pablo Martínez. Martínez Casamagos. Hace el slalom. Intercepto Jaime Godoy. José Barriga recibió de Juan Este. Buenas llegadas, buenos intentos de Rinos. Que no se achica. El irreverente cuadro de Rinos Pack. Y Pablo Martínez tampoco se achica cuando enfrenta al arco rival. Establece el quinto para San Miguel. Restan 3 con 40. Vuelve Lecaros por Cerda en Rinos. Barriga. Varas. Se acomodó, remate desviado del número 20. Godoy. Barriga. Rebote la humanidad de Varas. Otorgó la salida para Danilo Palma. Y un lujito centro elevado. Y Miguelito Araos. De voleo. Establece el sexto para San Miguel. Varas. Barriga. Importante distancia en el marcador a favor de San Miguel. Pero Rinos no se rinde. Salida Raúl Ursúa. Palma. Martínez. Martínez. Ursúa. Viene el portero de Rinos. El rebote lo toma Lecaro. Habilitando a Barriga. Le ganó el que envíe Miguelito Araos. El cambio con el trazo largo para Martínez. Martínez se saca la marca de Godoy. Ayuda a Palma. Recupera a Araos. Con Pablo Martínez. Insistía Palma. Martínez. Miguel Araos. Nuevamente Miguelito. Ventaja importante en el marcador ya establecido San Miguel cuando restan 1.55. Godoy. Varas. Miguelito Lecaros. Jorge Varas. Martínez. El rebote lo toma José Barriga. Con Godoy. Intercepta todo Raúl Ursúa. El cambio con Pablo Martínez. Insiste Miguel Araos. Salida de Miguelito Lecaro por la izquierda. Insiste Jaime Godoy. Remate de Varas. Rechace de del Caco Páez. Danilo Palma. Pablo Martínez. Danilo Palma. Martínez. Palma. Intercepta Miguelito Lecaros. Autor del primer tanto de Rinos. Del único, mejor dicho. 7-1. Salir San Miguel al descanso, parece. Vamos a ver qué hace Barriga con Lecaro. Barriga a la contra de Rinos con Barriga. Miguelito. El Caco Páez le impide celebrar otra vez. Sale de Miguel Araos. Buscando a Danilo Palma. Danilo. Centro aéreo que remacha Pablo Martínez. Jorge Varas. Finalizó la primera etapa.
Ventaja de San Miguel. Nos vamos a hacer un descansito. Y volvemos con los últimos 22 minutos de este partido. Y de esta fecha, la segunda de la temporada 2023, la decimotercera de la Liga Hockey Master. Vamos y volvemos. Estoy grabando, sí, porque no hay internet. Así que al llegar a la casa lo subo. Estoy grabando como si estuviera transmitiendo en vivo. Ah. Con la chiquillada. Así que prefiero. No, mal.
Ahora sí, estábamos comentando con Miguel Arauz. Estamos grabando este partido. Justo bajó la potencia del internet aquí en el sector. Así que va a ir en diferido. Pero de todas maneras estamos transmitiendo. Y va a quedar registro de este partido con victoria parcial de San Miguel sobre Rhinos Pack 7-1 en el inicio del complemento. Rechaza José Barriga, la ayuda de Gustavo Gatica. La combinación de Gatica con Barriga. Trazo largo que recupera Danilo Palma para San Miguel. Combinación con Pablo Martínez. Intentaba Danilo Palma. Combinación con Mateucci y la entrada de Ursúa. Se la vila a los muchachos de Rhinos a través de Miguelito Lecaros. Acá ha estado bastante atrevido en los ataques de Rhinos. Raúl Ursúa. Pablo Martínez. Combinación con Danilo Palma. Le gana el que envíe Gustavo Gatica. La salida buscando a Miguelito. Con la contra izquierda del ataque de Rhinos. Danilo Palma. Mateucci. Pablo Martínez. Lecaros. Con Jorge Varas. José Barriga, el patrón de la defensa de Rhinos. Combinación con Jorge Varas. Gustavo Gatica. Miguelito Lecaro buscaba la entrada de Varas. Se anticipan los muchachos de San Miguel. Salida rápida de los juegos de calle Pirámide. Miguelito Lecaros. Lecaros. Solo contra el mundo, Miguelito. Atento el Caco Páez. Danilo Palma. Mateucci. Palma. Raúl Ursúa. Palma. Mateucci. En zona 7. Con Palma. La entrada de Ursúa. Salida de Jorge Varas para Rhinos. Buscando a José Barriga, intercepta Danilo Palma, trazo largo para Mateucci. Gana la posesión Gustavo Gatica. José Barriga, combinación con Lecaros. Barriga. Lecaros. Varas.
La entrada de Miguel de Caros. No prosperó aquello. Viene la contra de Danilo Palma. Pablo Martínez. Acelera San Miguel. 4 minutos del segundo tiempo. Se mantiene el 7-1 y se mantiene 0-0 en faltas. ...8-1... Danilo Palma. Barriga. Gatica. Se confunde con Cerda. Juan Este. Danilo Palma. No, era Lecaros. En combinación con Cerda. Miguel Lecaros. Se la anticipa Raúl Ursúa. La pelotita en poder de Rino a través de José Barriga. Juan Este. Remate desviado el Viña Marino. Desviado y elevado. Trazo largo Pablo Martínez buscando a Danilo Palma. Martínez. Danilo Palma. Cae Raúl Ursúa. Y el arquero de Rinos también queda un poquito damnificado por esa acción. Se van a reiniciar las acciones. Con salida para Rinos. A través de José Barriga. Para Lecaros. Juan Este. Gustavo Gatica. José Barriga. Recupera San Miguel a través de Pablo Martínez. Combinación con Mateucci. Gustavo Gatica reinicia las cargas de Rinos. Con Juan Este y golazo de Miguelito Lecaros. Combinación con Juan Este. Salida de Barriga. Para Miguel Lecaros, autor de los dos tantos de Rinos. Remate a Danilo Palma. Lecaros. Con Gustavo Gatica. José Barriga. Intentaba el comandante. Salida de Raúl Ursúa para San Miguel. Gustavo Gatica, no pudo. Presiona San Miguel, Mateucci.
Raúl Ursúa, Danilo Palma. Gustavo Gatica. Y Gustavo Gatica sorprendió a Caco Páez. La patriada de Gustavo. Lo habíamos dicho. Este Rinos es un irreverente. Ocho tres. Se agrandan los muchachos de Rinos. Se cumplen 10 del segundo tiempo. José Barriga con Juan Esteban Cerda. Barriga. Salida de Pablo Martínez. Ursúa, Mateucci. Apura San Miguel. Esteban Cerda. Gustavo Gatica. Mateucci. Y es el noveno para San Miguel. Raúl Ursúa. Volvió Jaime Godoy en Rinos. Juan Este. Buscaban a Miguel de Caros. Miguel Araos. Intercepta Miguel de Caros. Juan Este, la marca de Araos. 12 minutos del segundo tiempo. Salida de San Miguel a través de Miguelito Araos. Rechaza el portero de Rinos. El rebote lo toma el otro Miguel, Miguel de Caros. No puede ante la marca de Pablo Martínez. Combinación con Mateucci. Intentó Lujito, Pablito. Esa la sacó de la galera. Sacando nuevamente importantes diferencias, cuadro San Miguel. Miguel de Caros, Juan Este, le gana el que vive Danilo Palma. Miguel Arao, Miguelito mosqueando en el área de Rinos.
Miguel de Caros. El apoyo de Juan Esteban Cerda. Y el nuevo gol de Gustavo Gatica. Doblete del Gus. Rino no se rinde. Rino no se rinde. Restan 8 para el final. Danilo Palma. Pablo Martínez. Danilo Palma. Intentó Miguel Araos. No puede ante el portero de Rinos. Insiste Danilo Palma. Miguelito Lecaros pone la pausa. Con Jaime Godoy. Rechazo el Caco Páez. Disparo de Jaime Godoy. Rechace de Gustavo Gatica. Por Esteban Cerda. Atento el Caco Páez. Apura Miguel de Caros. Habrá salida San Miguel a través de la chueca de Raúl Ursúa. Brazo largo buscando a Danilo Palma. Cortito la devolución para Ursúa. Miguel Arau ubicado en el segundo palo. Juan Esteban Cerda, la combinación con Gustavo Gatica. Abre para Juan Este. Esta es la combinación con Miguel de Caros. Remate de distancia de Juan Esteban Cerda. Gustavo Gatica. Juan Este. Abre con Miguel de Caros. Atento el Caco Páez. Insiste el doctor Godoy. Resta 6 con 10. Juan Este. Salía en recuperación de Danilo Palma con la caja de cambios. 5 minutos y medio restan para el final. Manuel Mateucci. Intentó Danilo Palma. Danilo Palma, combinación con Raúl Ursúa. Juan Esteban Cerda, Juan Este, se le rechaza. Danilo Palma. Volvió José Barriga en Rinos. 4 minutos y medio. Volvió también Jorge Varas. Salía Juan Este. Buscando a Jorge Varas. Remate desviado el número 20.
Danilo Palma. Tres con 40 restan. Palma. Ursúa. Salida Juan Este. Últimos instantes del partido. Tres minutos. José Barriga. Remate de Jorge Varas. Intercepta Raúl Ursúa. Danilo Palma. Intentaba ante la presencia de Jaime Godoy. Insiste Mateucci. Intercepta ahora Juan Esteban Cerda. Hace amagos por aquí y por acá. Jorge Varas. José Barriga. Juan Esteban Cerda. 2 con 10 restan. Salida de Danilo Palma. Atento el portero de Rino. Después con la segunda intentona de Miguel Araos. Juan Esteban Cerda. Mateucci. Miguel Araos. Rotando la pelotita, ambos elencos, 1 con 30. Salida Raúl Ursúa. Y Raúl Ursúa eleva a 11 la cuenta. Se va terminando el cotejo. Un minuto. El doctor Godoy. José Barriga. Jorge Varas. Salida de Danilo Palma. Miguel Araos. 50 segundos. Miguelito Araos. Juan Esteban Cerda. 10 segundos. La marca Raúl Ursúa. Miguel Araos, esto se acaba. Danilo Palma, listo. Finaliza el cotejo y finaliza la segunda fecha de la Liga Hockey Master. Torneo de Apertura 2023. Nosotros nos comenzamos a despedir. No sin antes, como se dice recurrentemente, dejar los invitados para a partir del próximo jueves a lo que será el Internacional Master. Desde la cancha del Instituto Miguel Lomprado, el llamado techado sagrado, con equipos de Chile, Argentina, Colombia y Estados Unidos. Y también estaremos en Liga de Honor. Vamos a confirmarles en la semana el partido que vamos a transmitir. Si San Internet nos lo permite, en directo. Si no, irá grabado nuevamente tal como sucedió el viernes pasado. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Siempre con el hockey aquí en Patines y Chuecas. Hasta pronto.